Let's begin now, and I want to thank our panelists here, Abraham, Sophia, Kali, and Mike for being here. So a round of applause for them, so they get started with that. Thank you for having us. Thank you for coming, guys. So let's get started, we can start off just basically with the title of what this panel is, Being Latinx in America, right? O sea, ser Latinx en América, los Estados Unidos. So, who wants to start off with what really that means? Like, what we're here to discuss? Let me start. Listo. I think we have the responsibility of letting the world know that we are like, that we exist, you know what I'm saying? Like, there's like a division that you say that the Latin market and the American one, but the music like get us together, you know what I'm saying? And I think now more than ever, and I think that's what we're witnessing. And if you notice precisely, look, we just had a panel with Ozuna and with Wisin and Farruko, which, I mean, legends, right? Legends, of course. But I think we're also noticing here like a new wave of a different way of marketing our music and our culture, right? Sofia, you're nodding your head. ¿Eso qué indica para ti? I'm nodding my head. Yeah, you're like this. Yeah, you're not. Oh, yeah, I'm like, yeah. Yes. No, we were saying legends. The legends, they're all. Oh, you're still, you're still 20 minutes ago. Still, yeah. And I love that Becky G was there. Que también fue la única mujer en ese panel. Me parece increíble. Yeah, bravo, ¿no? De verdad. Bueno, yo soy de México, por si muchos de ustedes no lo sabían. Tengo 7 años viviendo en Los Ángeles. Entonces he podido experimentar un poquito lo que es. Pues obviamente nacer y crecer en México, soy más mexicana que nada y bueno, los años que he estado aquí en Los Ángeles han sido pues muy, muy bonitos. Yo la verdad escogí Los Ángeles porque creo que es una ciudad llena de muchísimas culturas, de muchísimo talento. Creo que es una ciudad que te inspira mucho y que te exige mucho. Y la verdad es que yo me he sentido con las puertas abiertas desde el día uno y ha sido un proceso pues muy divertido. Mi música es bilingüe, canto en inglés y en español y mezclo un poquito de todo porque creo que la verdad es que la música no tiene reglas ni nada, ni límites y it's just about having fun y mezclar sonidos de diferentes culturas and I love how Latin music right now is like exploring y yo lo que quiero y creo que es la meta de todos nosotros es que no sea solamente ahorita y que sea una moda, sino que sea por siempre, ¿no? Y bueno, ya tenemos muchísimos años con muchas leyendas, como lo has dicho, rompiéndola. Así que, qué padre. I also want to say, I'm so excited to be here with you guys. Mike, were you going to say something? Pues yo quería decir algo más o menos, porque un ejemplo, hay veces que uno ve artistas en americano y dice, contra, me gustaría grabar con él, ejemplo. A veces digo, yo puedo grabar un tema con Jay-Z, pero si es mi mercado, en lo latino, yo no soy grande, de nada va a servir, ¿entiendes? Va a ser un tema más de Jay-Z, no van a sentir mi presencia. Wow, okay, that's cool, that's interesting. Kali, feel the same way? Pues yo me crié en los Estados Unidos, pero estudié en Colombia por muchos años cuando era niña. Entonces, realmente siempre ha tenido las dos culturas y like was able to live in both spaces. Like en mi casa hablamos Spanish, más right. que todo, you know, like we mix everything. And so for me, it was always like cuando empecé a escribir música, it was just naturally in Spanish, you know. Cuando empecé a tocar en los festivales or like shows and stuff, I would always incorporate like different Spanish songs. And that's just kind of always how I happen naturally. You don't think about it that much. You don't. You know, in your case, Kali, you had a song with Snoop Dogg, right? Y después tuviste una canción con Juanes, ¿verdad? Was the marketing different for that? I'm interested. Like, was the outreach for the song and the way that you reached the audience, was that different? Pues para mí, yo empecé like literally from the ground in my only way. La única manera que yo tenía para promocionar mi música era like social media and stuff. So people would just reach out to me, like Juanes reached out to me on Twitter, Snoop Dogg reached out to me on Instagram, and like for a lot of los otros artistas que empiezan sin dinero o sin equipo, that's kind of the only way that you really have to promote yourself. So I felt like it was really cool that people could just reach out through social media and things like that. You know, that's super cool. You know, speaking of social media,
I have a hard time sometimes because I'm like, man, do I post this in Spanish or do I post this in English? Do you guys have that? Yeah, I don't know. That's or hard. Is it just me? Like, it can't be just me, right? Well, how do you decide that? Well, for me, it's just natural to post in Spanish. To speak Spanish is just more natural to me. Sometimes I'm like, I should post in English as well for the people that don't speak Spanish. But sometimes, yeah, it's a little hard, especially because I feel like I'm going to say it in Spanish because I think it's going to be easier for me to go for it, explain. Go for it. Que muchas veces como mexicana, teníamos como que, siento que a veces este tema de cultura de que si yo subo algo en inglés, mucha gente es como, wow, wow, pero ¿por qué no estás hablando español, no? A mí me pasa. ¿Te pasa eso? También. ¿Te pasa eso, no? ¿Sí, te pasa? A mí me pasa. Ok. Entonces, de repente ahí es un poquito, pues, delicada la cosa y al final del día, que hable uno, que postee uno en inglés o que cante en inglés no quiere decir que me estoy olvidando de mis raíces o de eso, ¿no? Sino que, pues hay gente que a lo mejor no habla español y es fácil poder, pues, poner los mayores idiomas posibles. Pero eso a mí me pasa un poco y a veces se me olvida y de repente como por miedito dejo de subir cosas en inglés para que mi gente no se vaya a sentir como que... Pero en realidad no debería de ser así. Claro, no, sí. Total. A mí me pasa seguido. Yo digo que hay cosas que uno sabe expresarlas mejor y depende, como ella empezó hablando inglés y dijo, voy a decirlo en español que se me hace más fácil. Digo que eso tiene que mucho que ver. Como por ejemplo, a ver, come on Mike, on the spot. Let's say like, I know how to speak English, but there's some words or something that you want to express in Spanish. It's not right. The same. Right. Oh, that's good. He speaks really good English, by the way, does he not? Seriously, really good. Yeah, we got two rounds of applause right there for you. Two. Okay, you know, let's go again. Each one here reaches an international audience, right? And look, let's face it. There are some stereotypes about our culture that are true. You know, when I hear some stereotypes, I'm like, damn, that's true, right? I'm like, that's really true. But then there's some that I'm like, you know, no, that's that I don't like that at all. Cuando están hablando con los medios internacionales, obviamente estamos hablando, pues, en los Estados Unidos, ¿cómo es que ustedes enfrentan los estereotipos que les ponen a ustedes, a nosotros, la cultura latinx? That's tough. It's a great question. Yeah. That's like a job like pues that. Para mí, creo que, like, all of the cosas negativos, estereotipos, cosas así, creo que es importante ignorar esas cosas y mejor enfocar en las cosas que son positivas. That's true, yeah. Anyone else want to tackle that? Entiendo también que es bueno que pasen esas cosas porque así uno está en una posición de demostración, ¿no? Ahí, o, ¿cómo te explico? Puede cambiar de pensar a nivel mundial, que sea que esté pensando algo negativo. De X o Y cultura, ¿entiendes? Ahí tienen la manera. Ahí el primer paso que uno debe dar para demostrar lo contrario. Claro, porque de cierto modo sí tenemos la responsabilidad, o sea, estamos frente a cámaras, estamos obviamente con nuestras canciones, tenemos una responsabilidad de representar bien, o sea, a la cultura Latinx, al idioma, al español, también respetarlo, ¿no? ¿Ustedes sienten una presión al representar a la cultura? Bueno, yo creo que es un orgullo y una responsabilidad también al mismo tiempo, pero por mi parte yo puedo decir que si hay una cosa de lo que me gusta que está pasando ahora mismo es la fusión tan grande que se está dando en cuanto a música latina y música americana. Estamos viendo juntes que realmente son históricos y de alguna forma estamos viendo también como sonidos nuevos, ¿sabes? Y cosas que realmente yo nunca me llegaría a pensar que llegarían a pasar, ¿sabes? Todos estos artistas americanos grandes que se han unido a la música latina. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de colaborar con 50 Cent. Ah, 50 Cent, yeah. Sí, 50 Cent, ajá. Y, lo hice tan fácil, ¿no? No, y fue una de las mejores experiencias de mi vida, ¿sabes? Fue una canción que yo compuse en mi casa, en mi cuarto, y nunca me llegué a imaginar que la llegaría a escuchar en la voz de una leyenda urbana como 50 Cent, ¿no? Wow. Entonces, se están dando juntes increíbles y... Como yo he dicho antes, yo soy español, pero realmente mi máxima influencia en la música ha sido la latina, realmente, claro, de claro. Todas las cosas. Mi hermano y yo nos criamos escuchando música latina y realmente es lo que nos ha gustado desde siempre, aunque nosotros nos criáramos en España. A mí, bueno, de esto justamente lo que más me emociona es que como que hace pocos años, ni siquiera tanto, éramos más los latinos que estábamos buscando hacer una colaboración con
con, no sé, Justin Bieber, bla, 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 bla. Y ahorita es al revés, ¿no? Ellos son los que quieren sumarse a nuestras canciones y creo que eso es algo tan poderoso de lo que nos tenemos que sentir tan orgullosos y como decía, espero que no sea solo una moda, sino que sea así siempre. Además que no solamente simplemente es una colaboración, sino que ellos quieren cantar es en español. Ah, aparte, o sea, sí, sí, sí. Es algo está diferente, bueno, sí, quieren sí. estar en una canción con un artista latinx, pero es otra cosa decir, no, 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 pero quiero es en español. Sí. Justin sí, Bieber, sí, sí, sí. Drake, Jonas Brothers, o sea, sí. Muchas veces yo empecé en la música rapeando, so, el hip hop era como que mi norte, ¿entiendes? Lo veía como que más grande y no es que lo he dejado de ver, pero como que dije contra. Ellos quieren, como lo que ella dijo, que quieren ser como nosotros y nosotros queríamos ser como ellos. Sí. Y si te das cuenta, mi música, pues la empecé a hacer un poco más caribeña, más lo que hacemos nosotros los latinos. Y, yeah. y ahí como que la gente ya le gustaba lo que hacía, pero ahí como que crecí como artista. I love that. Okay, I know you guys get this question all the time, but since we're talking about, you know, different artists collaborating, let's just put this out there. Who from the American market, the general market, do y'all want to collaborate with? Who's next? I know you've obviously had plenty. We've already named 50 Cent, Snoop Dogg. I know we have Rita Ora, we have Anita, and you know, from different cultures and different genres, but let's go down the line. Like, who do you want to work with? And listen up, everyone. If you got the contacts, make it happen, okay? Help us out. I really want to, like, make a song with Rihanna. With Rihanna? Ooh. Who knows Rihanna? Who knows? No? Okay. Sorry, buddy. Sorry. All right. Next time. Gali? I would just say whatever is natural. I'm kind of don't really care about collaborations anymore at this point in my life. Because you've done plenty, yeah, for but sure. But it's not even that. I just feel like I just want to do what feels authentic to my music. That's I don't cool. want to just like use people to like climb somewhere. I like that. That's a good answer. Okay, me gusta. Hay un artista, and there's this artist that I really admire, and he's like independent, super cool, and like upcoming as well. His name is Lau. Sorry, yeah. Yeah. I think yeah. Lau, yeah. We got a few yeahs out there. Yeah, cool. he's super, super cool. I think Bruno Mars. Oh, I can see that. Amazing, amazing. Yeah. I grew up with right? his songs and I love his music. I can see that happening. Bruno Mars, I think he's my favorite artist in the USA. I can totally see that happening. Okay, guys, let's bring it to a social responsibility, una responsabilidad social que tenemos también nosotros hacia los que nos siguen, ¿no? Los que nos ven, los que escuchan nuestra música, etc. Hay una diferencia entre ser un ejemplo a seguir, ¿no? Y también ser alguien que apoya o aporta a lo que es los movimientos sociales, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Or like, you know, what have you done to help out social movements, right? And then we'll get into the whole role model thing after that, right? Because I think we can also discuss it. So any social movements that you guys have been involved with? Yeah, of course. I personally don't really talk about this so much because I feel like it's... Hay dos líneas. Uno entre el compartirlo en social media para que más gente se una y para poder pasar manda voz y todo eso. Y cosas también que son un poquito personales de lugares a donde yo dono y cosas así que claro. me involucro más, pero no siento que lo tenga que estar. Como, agreed. You know, yep, yep, yep. Por ejemplo, esta semana, más bien el viernes, me voy a Memphis para ir a St. Jude. Y voy a estar cantando ahí y, bueno, toda la experiencia es increíble, conocer el hospital. I've been part of it desde este año, que en realidad conocí a todo el team, al hospital y a familias y todo esto. And I really want to get more and more involved con St. Jude. Creo que es importante, especialmente como tú dices, nosotros que tenemos una herramienta donde pues gente nos sigue, creo que hay que hablar un poquito más de cosas que son realmente importantes en el mundo. That's awesome. Y bueno, hay mucha falta de amor y hay verdaderos problemas. O sea, problemas verdaderos en los que de verdad podemos nosotros ayudar yeah, y poder that. Aportar un poquito más para que la gente conozca más de estos. I love that. Yo es algo que también desde que yo era chico lo he tenido muy en la mente, ¿no? Sobre todo porque cuando yo era pequeño recuerdo que iba a un programa de televisión donde cada año nosotros colaborábamos con una causa benéfica diferente y yo me llevé en ese programa 4 años y claro, de alguna forma me inculcaron esos valores también de utilizar la música para ayudar a otras personas. Yo claro. recuerdo que yo le decía a mi madre cuando era pequeño, me encantaría si cuando sea mayor
y yo puedo tener la oportunidad de llegar a mucha gente, poder ayudar con estas causas. Entonces, cuando tenía 14 años, saqué una canción y todos los beneficios de ese tema fueron para los niños de Siria, que lo estaban pasando muy mal en aquel entonces. Wow, okay. Y decidí componer una canción para ayudarlos, ¿no? Yo pienso que al final eso es un regalo de Dios, ¿no? Es una bendición el poder ayudar a la gente a través de la música. Pienso que es de las mejores cosas que puede tener el estar aquí en la música y que vaya bien, ¿no? I love that, me encanta eso. You guys want to touch on that? Sí, me gustaría hablar que es algo un poco distinto, pero digo yo que yo tuve un amigo cercano que era alérgico y eso, y por cosas de la calle, pues lo falleció, ¿entiendes? Mm-hmm. Cosas que eso digo yo que es un problema serio también. Muy serio. Por lo menos en Puerto Rico se viven muchas cosas así que con ese ambiente de la calle. Y por eso mi grano de arena es como que tratar de concientizar eso de que se están perdiendo talento, cosas que a largo plazo será más grande la recompensa por cosas, ¿sabes? Cosas cortas, cosas que quieres rápido. So, eso es lo que yo trato de siempre. El mensaje de mi carrera como tal es como que sigue tus sueños y persevera, no nada va a llegar bien. Wow, powerful, that's really powerful. Do you guys believe in being a role model? Right? Because being a role model, sometimes people think you have to be perfect, right? There's a big difference between supporting social causes and being a perfect role model that makes no mistakes. Do you feel that pressure, Kali, at all? Creo que pues no somos políticos, somos artistas, entonces a mí, pues para mí, me parece más importante que todo ser auténtico. Yeah, totally. Bueno, yo por ese tema, siento que al principio de mi carrera, especialmente como por uno no saber tanto de cómo es, porque uno crece y es como, okay, un pop artist, they're so perfect, yeah, and they have the best, I don't know, la mejor vida, uh-huh, and like, you know. Y empezando mi carrera yo sentía que tenía que ser muy perfecta y sentarme muy correcto, y al final del día me di cuenta que uno va creando como un cierto tipo de burbuja, que yo creo que si uno la mantiene por mucho tiempo, esa burbuja se rompe. Claro. Y por eso vemos el ejemplo de muchos artistas que han sido o han vivido en una burbuja tantos años, que llegan y de repente enloquecen. Y claro, las drogas y tantos problemas y bla, 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 que bueno, ya ese es otro tema. Pero siento que ahorita yo estoy, por ejemplo, en un momento en mi carrera donde no hay nada más importante que ser auténtico y compartir a toda la gente que nos sigue. O sea, no hay nada que a mí me moleste más. Y digo, cada quien tendrá sus razones, pero no hay nada que a mí me moleste más que yo ser una persona aquí contigo y no en social media ser otra, completamente. Claro, claro, claro. Yo. Entonces yo creo que es como importantísimo mantener tu brand y todo, pero dentro de quién eres tú realmente y ser auténtico. Entonces yo me he dado cuenta que entre más real es uno, es pues mejor, y es que somos humanos igual, sí. Para todos. Exactamente. Y en mi caso yo me enfoco mucho en cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser más, bueno, también tengo 24 años, entonces el tema de madurar y entenderme más a mí y todo, y hacer ejercicios que a mí me den paz y poder compartir estos ejercicios que yo me la paso haciendo pues todo el tiempo, como escribir tus highlights, meditar, no sé qué, pero creo que bueno, es importante cuidarnos primero nosotros mismos y ser auténticos. Hay un hashtag que es Latino Strong, right? Para mí significa que nosotros los latinos podemos con todo. O sea, y sabemos que, pues, la verdad nos toca enfrentar muchísimas, nos toca enfrentar todo, es la realidad, ¿no? What does Latino Strong mean to you guys, Mike? Digo yo que antes lo veía así, no racismo, pero era como que, por ejemplo, si uno era mexicano, el otro era argentino, como que siempre estaba esa como que, como una división. Ahora, de un tiempo para acá, digo yo que los artistas han tenido mucho que ver. Se siente más la unión, como que todo el mundo está representando el mismo techo. Puede ser lo que sea, pero somos al final latinos. I love that, for sure. Kali, what does Latino Strong mean to you? Creo que nuestra comunidad, pues en los Estados Unidos, yo vi que había muchas personas que no eran, pues no tenían orgullo de ser latino por mucho tiempo. So true. En la industria, like in normal life, people didn't want to teach their kids Spanish. So true. People were coming to the United States and changing their kids' names, you know, to American names so that they wouldn't get discriminated and so that they wouldn't be bullied. Y entonces creo que es muy importante que
at this time we're feeling very proud of who we are and we're representing and we're forefronting our culture and never forgetting those roots, because without that we get kind of washed into the United States culture too much and forget where we come from. Me encanta, yes. Oh, love it. Love it, love it. You guys have an answer for or what kind of what Latino Strong means to you? Yo pienso que Latino Strong es ahora más que nunca que tiene realmente el sentido completo, porque realmente es ahora que todo, o sea, todo latino parece que es tendencia, y es lo que decía Mike, de que antes quizás no era así, éramos nosotros los que veíamos que queríamos ser como los americanos, por así decirlo, y ahora somos nosotros los que estamos de moda, y es un orgullo completamente sentirse latino y sentir esa fuerza, transmitirlo a través de la música, pienso que está súper cool, súper increíble, y bueno, realmente pienso que arriba los latinos. Arriba, arriba. Yes, yes. Yeah, what comes to my mind con Latino Strong es obviamente, independientemente de la música que lo estamos hablando, y es evidente, ¿no?, que estamos ruling the world and that's amazing. Sí, que con todo el tema que está pasando político, todo esto que está pasando, me encanta que hoy más que nunca estamos agarrados de las manos y que nadie nos puede detener, y que estamos todos de verdad así. Entonces para mí eso es Latino Strong. Yo me imagino a todo el mundo como... ¿Sabes? Let's do it. Así, ¿sabes? Sí, sí. I love that so much. Me encanta eso. Bueno, yo creo que también es importante que antes nos veían como una tendencia, ¿no? Nos veían como algo que iba a pasar, un momento, tal vez 3 meses, un año máximo. Y pues en realidad, we're here to stay. We are here to stay, and we're making our mark for sure. So, we're staying. Well, that's it. Happening. Oh, yeah. Yeah. It's happening. Yeah. Yeah. Did I say it? No. We're staying. I love that. All right, guys. Well, it looks like our time is actually up. I think we can stay here for 4 hours talking about this, because this is such an important topic to discuss. So I definitely want to thank Abraham, Sofia, Kali, Mike, thank you so much for being a part of this panel. And I don't know, do you have a question? Questions. Is that, yes? Okay, go ahead. Yes. Okay, there we go. We got that question. So Latinos go, Mike. Digo que es importante porque aunque seas latino, vas a vivir en donde se... Los latinos no se quedan viviendo, o cualquier persona no se queda viviendo donde nace. Y yo digo que al final del día, vas a ser la división de latinos y americanos, sigue siendo un ser humano, que son unos derechos que uno tiene y puede... Tiene el derecho, eso mismo, perdón la redundancia, de decidir lo que tú quieras. Yeah, and according to the statistics, we're going to be the largest minority to vote in this next election. So we definitely have a huge voice and huge power when it comes to that. We're not just everyone talks about the money, right? The money side of the Latino buying power, but it's the Latino voting power that we also have for us. Anything else? Okay, all right. Well, again, thank you so much. Muchísimas gracias, right? Thank you so much. And thank you to all of us. Thank you. Gracias.